muchas gracias por seguir conectados con este foro Forbes de Negocios 2020. Y pues bueno, tenemos un tema trascendental para el país, es la migración y su papel en la reactivación económica. Para ello, tenemos como invitados a Lucas Gómez, el gerente de fronteras del gobierno colombiano, también Camilo Herrera, fundador de Radar, Rubén Ansúrez, gerente de innovación de la app de Paga, y Elisa Sogbi, que es directora de integración de venezolanos de la agencia USAID. Con ellos vamos a hablar sobre este importante tema. Y bueno, empecemos con Camilo. Camilo Herrera y su equipo de Radar hizo un completo informe para el programa de alianzas para la reconciliación de USAID y Activoca, en el que hace toda una caracterización de esta población, una nueva caracterización de esta población venezolana y todas las oportunidades que tiene Colombia para poder integrar esta comunidad al país. Camilo, cuéntenos cuáles son esos primeros hallazgos de este gran informe. De esos venezolanos en Colombia que nos contaron de una u otra forma lo que están haciendo por la economía colombiana, por la sociedad y de una u otra manera en un proceso de transformación cultural muy interesante. Pensar que en los últimos 3 años llegaron cerca de 2 millones de venezolanos a Colombia, evidentemente es una cosa que impacta más allá de la economía. Y una de las cosas que es muy importante tener en cuenta es que hay 3 tipos de migrantes. Uno que viene de largo plazo, que ya puede llevar más de 5 años en el país, venezolano obviamente. Unos que están entre 5 y 2 años y unos que llevan solamente de 1 a 2 años, que tienen comportamientos completamente distintos, perfiles sociodemográficos completamente diferentes y que están aportando a la economía colombiana de una manera distinta. Esto es casi que comparable a la migración venezolana y la migración japonesa que tuvimos en los 30 en Colombia, en el Valle del Cauca, y particularmente a la gran migración turca, que realmente fue una migración libanesa que entra a comienzos del siglo XX y que hoy por hoy pues termina desembocando en cosas tan importantes en la economía y en la historia colombiana, como puede ser inclusive el Grupo Olímpica y una cantidad de periodistas que hoy reconocemos los apellidos libaneses. Entonces sabemos que lo que ha logrado hacer esta entrada de cerca de 2 millones de personas, pues es básicamente impactar el gasto de los hogares en cerca de 2,3% del total del mercado, causando que en el año pasado el gasto de los hogares tuvo una dinámica muy importante, que obviamente benefició al sector privado y también evidentemente puso una mayor demanda al tema de los servicios sociales en el país. Entonces, la llegada de esta migración no solo es una oportunidad para el sector privado, sino para el aprendizaje de nuevas formas comerciales, nuevos rituales y situaciones de consumo, y particularmente para aprovechar de la mejor manera ese bono demográfico que nos llega, que evidentemente va a ser una gran oportunidad para el mercado y las empresas colombianas. Muchas gracias, Camilo. Ahorita profundizamos un poquito en los datos, porque hay muchos datos, son muchas páginas de mucha investigación, pero quería preguntar a Elisa Sogbi. Ella es la directora de integración de venezolanos de USAID. ¿Por qué el programa de alianzas para la reconciliación de USAID y Activoca apoya investigaciones como la de Radar? ¿Cuál es el interés detrás de esto? Muchas gracias. Para nosotros es un orgullo apoyar estudios como esto, pero no solo es un orgullo, sino lo sentimos como nuestro mandato. La migración venezolana que ha llegado a Colombia en los últimos 5 años es un hecho imposible de ignorar y urgente de entenderla para identificar la mejor manera de generar oportunidades positivas. Este grupo humano, a través de sus capacidades y habilidades, tiene el potencial de contribuir significativamente al desarrollo económico, social y cultural del país. Esos más de 2 millones de personas llegaron para hacer de Colombia su hogar. Y esto es algo que es necesario asimilar para identificar y capitalizar las oportunidades que un movimiento poblacional de esas dimensiones puede crear. Poco a poco se ha ido recogiendo información que nos permite comprender mejor sus dimensiones, características y desafíos que representa para el país. Por ejemplo, saber que 83% de los migrantes considera a Colombia su hogar es un dato clave para diseñar políticas y programas de atención que tengan un alcance de corto, mediano y largo plazo. El proyecto Migrantes, los beneficios de la migración, realizado junto con Radar, contribuye a esa búsqueda de información objetiva y confiable.
Por ejemplo, ahora sabemos y vamos a conocer muchos más datos, pero que entre el mes de enero y julio de este año, los migrantes aportaron 16.6 billones de pesos al consumo nacional. Algo increíble y un dato positivo en una época muy difícil para la economía que fue afectada por la pandemia. Pues muy interesante, Elisa. Y pues ahora le toca preguntarle al señor Lucas Gómez, él es gerente de fronteras de la presidencia de Colombia. Pues bueno, tiene todo un desafío, señor Gómez, usted de cómo, ya te, vemos un poquito el panorama, Camilo y Elisa nos dan un poco de 2 millones de personas, siguen entrando en este momento venezolanos al territorio, es una realidad innegable, es necesaria intervenir esta realidad. ¿Cómo empezar ese proceso de inclusión de esta población, precisamente para los empresarios que nos están viendo, cuáles son esas claves para la inclusión en el sector, en el tejido empresarial? Andrés, muchas gracias. Un saludo muy especial a Elisa, Rubén y a Camilo. Me estoy muy honrado de compartir este panel con ustedes. Tú lo decías, Andrés, este es un gran reto y un gran desafío que tenemos en Colombia. Tenemos una población de alrededor de 2 millones de personas que tienen digamos, la gran parte de ellas vocación de permanencia. Entonces, aquí tenemos casi que cambiar un poco el chip y no hablar tanto de migración, sino de integración. ¿Qué vamos a hacer con esa población que está acá, que es extremadamente productiva? Porque ya lo hemos visto, las cifras que decía Lisa hace un momento nos lo muestran. Son productivos, consumen, y para nosotros hay que, de alguna manera, generar todos los escenarios posibles para que esa integración se dé de la mejor manera. Esto pasa, evidentemente, por temas de formalización y, obviamente, de regularización de la población, que es uno de los grandes desafíos que tenemos. Estamos trabajando fuertemente en eso desde el Gobierno Nacional, en compañía, obviamente, de cooperación internacional, pero también de las entidades territoriales. Estamos buscando los escenarios para acercarnos al sector privado, para que entiendan esas dimensiones que mencionaba Camilo hace un momento, las fortalezas que significa tener una migración, digamos, con las características que tiene la población venezolana en un país como Colombia, y sobre todo empezar a facilitarles la vida para que ese diálogo entre migrante y sector privado pues sea mucho más fácil. Ahí hemos sacado una iniciativa que es el PEP, el Permiso Especial de Permanencia de Fomento a la Formalización, que lo que busca es que estos empleadores potenciales que identifican dentro de los migrantes, digamos, esas fortalezas que le hacen falta en su empresa, y hablamos en muchas ocasiones de vacantes de difícil colocación, por ejemplo, en donde los migrantes están aportando y están llegando con una tradición y con unas prácticas que de pronto no teníamos aquí en nuestro mercado laboral, permitan, y nosotros apoyamos desde la gerencia con Ministerio de Trabajo, con Migración Colombia, para que se dé una regularización rápida y puedan empezar a ser parte del aparato productivo. Pues sí, el reto es inmenso, pero digamos, cuando uno ve, no sé, Camilo, si podemos aterrizar un poco temas de datos. Por ejemplo, en la investigación se habla que el venezolano es emprendedor, que puede ayudar también a los otros connacionales venezolanos y también incluso locales. Pero de todos modos también se ve también lo que dibuja Radar ahí es una precariedad en la que está, y esa es la realidad que tenemos que empezar a trabajar. Una precariedad en el contrato, el 80% son contratos no verbales, cero seguridad social. Bueno, yo también veo cómo Camilo, qué datos claves en tema de inserción laboral de estos jóvenes venezolanos que llegan a Colombia. Colombia tiene un reto muy grande ante la situación que está pasando. O sea, si a esto le ponemos una magnitud, Andrés, para tenerlo claro, básicamente en 5 años nos llegaron 2 Bucaramangas. Ese es el tamaño, la magnitud de la situación de la que estamos hablando. Cuando le dicen 2 millones, uno lo siente lejano, pero cuando usted le dicen esto es 2 ciudades gigantes, evidentemente el reto es muy grande. ¿Qué nos ha mostrado? Yo siento que nos ha mostrado 3 cosas muy importantes de los colombianos. Uno, la capacidad de adaptación y la receptividad que tiene el colombiano. Más allá de que pueden haber casos puntuales en que se señalan los venezolanos de una u otra cosa, el grueso de la población colombiana ha recibido durante 5 o inclusive más 7 años a la población venezolana con los brazos abiertos y la ha apoyado. Eso habla muy bien de Colombia. Segundo, el tema del emprendimiento no solo
tiene que ver con la capacidad que tiene el venezolano de emprender y adaptarse ante la situación, que en realidad tiende a ser propio de la mayoría de las migraciones en el mundo entero, sino que el ecosistema colombiano, de una u otra forma, permite ese nivel de emprendimiento que se está dando gracias a los programas que tiene el mercado nacional, inclusive, evidentemente, lo que ha hecho Impulsa. Y tercero y más importante, es que si bien aún no hay una formalización de esa mano de obra, como usted lo dice, hay una precariedad en el tipo de contratación laboral, esto no necesariamente es ilegal. Aquí hay que entender que el mercado colombiano lleva muchos años mejorando sus condiciones laborales desde las migraciones campesinas, y aquí nos toca irnos a los 50. Acordémonos que en los 50 el 70% de la población colombiana era campesina y el 30% era urbana, y hoy es completamente al revés. Entonces, en esos procesos de migración, nuestra cultura aceptó que hayan personas que estén trabajando y tengan comercio y tengan industria en un marco no necesaria formalidad, sin que esto sea ilegal. Lentamente, en los últimos 20 años, esto se ha ido formalizando, el mercado laboral ha ido mejorando y la situación ha ido de una u otra manera permitiendo reducir esos riesgos sociales que tenemos en el mercado laboral y productivo. Pero gracias a esta base de sistema no formal, no informal, sino no formal e insisto, legal, de nuestro mercado, ha permitido generar mano de obra para generar mano de obra e ingreso a esta población que está llegando con unas condiciones muy complicadas. ¿Usted cómo llega? Las condiciones sociales del venezolano cuando entra a Colombia y 3-4 meses después, cuando ya tiene ingreso, no solo su condición mejora, sino que claramente ya comienza a ser un derivador de remesas hacia los Estados Unidos, a nivel de estar enviando cerca de 20 millones de dólares al mes en este momento hacia el mercado venezolano. Entonces, teniendo estas condiciones, se ve como de una u otra forma las imperfecciones que tiene nuestro mercado, porque obviamente nuestra historia no es perfecta, ha permitido recibir a esta población y que se una de una u otra forma a esa capacidad que tenemos como sociedad y como mercado de permitir que la gente de ingresos bajos pueda ir formándose hasta llegar al mercado formal, tener emprendimientos formales y poder desarrollar empresa como lo hicieron los japoneses y como lo hicieron los libaneses el siglo pasado. Ahora vamos con Elisa y Rubén, que nos va a comentar otras soluciones que está trabajando USAID, en el caso de Rubén Ansúrez, con su aplicación. Pero de todos modos, a mí me llama la atención un dato de su investigación y de pronto también se lo comparto al señor Gómez, que es el consumo. Si no fuera, ahí se ve claramente que el consumo venezolano fue muy importante en esta pandemia, y ustedes lo demostraron. O sea, cómo el consumo de la población venezolana fue importante para no bajarse a mínimos en Colombia. No sé si nos puede profundizar un poquito ese dato o si estoy en lo correcto. No, Andrés, está en lo correcto. Como bien lo mencionaba Elisa, evidentemente el hecho de que entren 2 millones de personas más o de una u otra manera 600.000 o 700.000 hogares más al mercado colombiano, pongámoslo de una manera muy coloquial, significa 2 millones de litros de leche más, significa una cantidad de demanda de pan más, significa demanda por ropa, significa demanda por servicios públicos. Y esto obviamente dinamiza el mercado. ¿Cuándo dinamiza el mercado? En los últimos 3 años, donde el mercado colombiano no necesariamente se estaba comportando bien por diferentes variables, como el fenómeno del Niño en 2016, la implementación del IVA en 2017, que tenían el mercado en una situación de alguna manera desequilibrio, y llega este bono demográfico que dinamiza claramente el mercado, no en todas las cotas, no en todas las geografías y obviamente no en todas las categorías, porque no vamos a decir que estos venezolanos que llegan en las últimas migraciones vinieron a comprar carro, evidentemente ese no es el punto, pero sí a nivel de bienes durables y de ciertas demandas es muy importante. Y ahí, como usted lo mencionaba anteriormente en la pregunta previa, se causa un tejido social entre venezolanos muy interesante, donde inclusive hay intraemprendimientos. O sea, de una otra manera se crean unas sociedades donde se arriendan apartamentos, entre ellos se subarriendan, entre ellos se colaboran con alimentos, crean economías de grandes mercados. O sea, ellos mismos han encontrado mecanismos que han permitido pasar de la economía de subsistencia a una economía en un nivel más alto. De hecho, muchas de las cosas que ellos han hecho se han podido replicar de manera orgánica en otras ciudades, ayudando a mejorar las condiciones de pobreza, o sea, reducir las condiciones de pobreza de muchos colombianos. Señor Gómez, ¿cuál es la hoja de ruta para la inclusión
laboral de estos venezolanos que tiene el gobierno nacional. Sé que están apoyando un proyecto de ley, por ejemplo, para trabajar en este sentido. No sé si ese proyecto de ley soluciona un poco este tema de requisitos. Digamos, en el informe de Radar hace unas recomendaciones, entre ellas facilitarle la vida al empresario para que pueda contratar de una manera más adecuada o más fácil a estas personas, a estos extranjeros. No sé cuál es la hoja de ruta, si me la puede decir brevemente, con cuáles son esos puntos claves para empezar la inclusión, no solamente la inclusión laboral y empresarial de estos venezolanos, doctor Gómez. Miren, aquí es una sumatoria de temas. Obviamente, el proyecto de ley migratoria es una innovación. Tenemos que recordar que Colombia históricamente había pensado su migración desde una perspectiva de emigración, teniendo a nuestros colombianos en el exterior como referente, con poco menos de 150,000, digamos, extranjeros radicados en el país, lo cual era extremadamente poco, incluso comparado con los demás países de la región. Tenemos estas olas migratorias y pues obviamente la presión que ejercen estos ahora casi 2 millones de personas venezolanas o de migrantes venezolanos, lo que hace es que tengamos que cambiar nuestro paradigma de política pública. Y ese paradigma, como lo decíamos de pronto hace un momento, tiene que pasar por no solamente una visión migratoria, sino por una visión de integración. Entonces, la política y ese proyecto de ley que ya cursó su segundo debate en Senado y que se está preparando para ir a Cámara, trae consigo algunos elementos. No es la receta mágica. Y aquí en Colombia muchas veces le hemos apostado que las leyes de la República son recetas mágicas para resolver problemas y pues obviamente aquí es un elemento más dentro de muchos otros que estamos manejando. Pero permítame simplemente hacer énfasis en que esa política migratoria o esa nueva política migratoria sí trae consigo un elemento que puede ser un detonador, digamos, de esa integración, y es el capítulo sobre integración laboral y sobre inserción laboral del migrante. Eso creo que es algo muy innovador que se complementa con esa estrategia, digamos, del permiso especial de permanencia de fomento a la formalización, se complementa con una estrategia que estamos moviendo de manera conjunta con Migración Colombia y con Cancillería en temas de regularización, y sobre todo estamos trabajando de la mano de los ecosistemas del sector privado para darle la mano al empresario. Tú decías algo que es muy importante y que en el informe también está, y es cómo nosotros le hacemos un poco más la vida más fácil a ese empresario que ve en la migración una fortaleza y que decide dar el salto para hacer esa integración, con algo que para nosotros también es muy importante, y es que esto tampoco genere diferencias. Para nosotros y para mí personalmente, la discriminación, incluso la discriminación positiva, no es buena. Es algo sobre lo cual no debemos jugar. No es una apuesta de decir vamos a generar 10 plazas para uno o 15 plazas para el otro. Aquí tenemos que tener una oferta incluyente, que si miramos esto como una oportunidad, y en este escenario hablando de reactivación económica, en donde estamos apostándole, y creo que es una gran apuesta que está haciendo el gobierno, hoy en día los compromisos por Colombia que estamos haciendo y que está haciendo el presidente de la República, liderando en cada uno de los departamentos, tiene esa vocación de reactivación, que desde la perspectiva de lo que trabajamos nosotros tiene un mensaje claro: la reactivación no se puede dar de espaldas a la migración, sino con la migración. Y por eso quizás la pandemia ha sido una oportunidad para poner el tema sobre la mesa de lo que es la productividad que genera una migración como la que tenemos. No solamente en temas de consumo, sino en manos de obra. Mencionábamos hace un momento un ejemplo, y lo dejo ahí porque estoy extendiendo mucho, pero un ejemplo que para mí es muy significativo. Y es el tema de, digamos, la mano de obra estacional frente o en el sector agropecuario. Hoy en día nos damos cuenta que, por ejemplo, si no hubiese existido la mano de obra venezolana para la recolección de café, tal vez hubiéramos perdido gran parte de la cosecha. ¿Por qué? Porque nuestra especialización, nuestra mano de obra nacional ha ido evolucionando. Y no tenemos hoy en día esa migración estacional que conocíamos en los años 80, en los años 90, en donde los recolectores pasaban de un departamento a otro. Aquí estamos aprovechando esa mano de obra y eso es algo que tenemos que siempre recibir de muy buena manera. Pero otra de las recomendaciones que hace el equipo de Radar en este completo estudio tiene que ver con la ampliación de bancarización de estos venezolanos, que es uno de los tantos desafíos que hay. No sé, Rubén, que es Rubén Azures, que viene de la aplicación Te Paga,
ha trabajado un poco en este sentido, ¿no? Con una billetera para venezolanos. ¿Cómo es que funciona esto? Que es una de las iniciativas importantes acá que se pueden resaltar. Claro, muchas gracias, Andrés. Y gracias también, Lucas, Camilo y Elisa. Pues sí, como lo han estado hablando, y Lucas ha hecho un énfasis especial en la integración de nuestra historia, de la historia de la humanidad, hemos aprendido que la diversidad cultural que aporta la migración puede ser una palanca súper, súper importante para el progreso social, el progreso cultural y hasta el crecimiento económico. Pero también hemos visto que no solo esa migración, por haber migración, va a generar este progreso. El impacto que la migración tenga sobre el progreso depende directamente de qué tanta integración se logra hacer entre la población migrante y las formas de vida locales, la población local, la economía, etc. Una parte súper importante de esa integración es la inclusión financiera. Entonces, nosotros en Tepaga tenemos la misión de llevarle servicios financieros a toda la población, especialmente a personas que hasta hoy no han podido tener ningún producto financiero. Ahorita, gracias a esta alianza con USAID, hoy cualquier migrante venezolano y cualquier migrante en general puede tener acceso al mundo financiero a través de Tepaga. Solamente con 6 datos, cualquiera puede abrir una cuenta de banco desde su celular. Puede abrir una cuenta de ahorros o hacer transferencias, pagar su teléfono móvil, o sea, recargarlo, pagar facturas del gobierno, etc. Y lo más bello de esto es que lo puede hacer de su celular sin arriesgarse a montarse en un bus para ir a la oficina de un banco y luego esperar un buen rato en una fila. En Tepaga creemos en el potencial que tiene la inclusión financiera para cada persona en particular, pero también para todo el país en el agregado. O sea, creemos que darle las herramientas a una persona para que genere hábitos de ahorro y con ese ahorro que tenga pueda hacer frente a imprevistos sin padecer, puede realmente cambiar la vida, la suerte de muchas personas, de muchos migrantes en este caso. Pero al mismo tiempo, estos migrantes pueden cambiar la suerte del país, el dinero que ahorran, que después se puede convertir en la inversión de algún microempresario. Bueno, muy interesante, Rubén, este tema de Tepaga, y pues es una innovación pues para toda la comunidad, es una ayuda incluso para mucha comunidad. No sé, Elisa, ¿cuáles, digamos, hablando de iniciativas de ustedes, de USAID precisamente, cuál es el objetivo del portal Colombia Sin Fronteras? Cuéntame de qué se trata ese portal y en qué ayuda a la comunidad venezolana este proyecto de USAID. Pues sí, uno de los desafíos más grandes para la población migrante es el acceso fácil a información confiable y que los ayuda a adaptarse y perseverar y prosperar en su nuevo entorno. En este momento y desde el comienzo de la migración, hay información, pero se encuentra dispersa en diversas entidades y ministerios y lo hace muy difícil para un migrante conocer la información que existe y cuál información es verídica. El portal Colombia Sin Fronteras busca integrar toda esa información, la información verídica, y facilitarle al migrante contenido sobre sus derechos, las rutas del acceso que el país ha diseñado para ellos, y conectarlos con un solo clic con la entidad que le corresponde atender a sus necesidades. En el mismo sentido, el portal facilita información para que los empresarios, empleadores nacionales, sepan cómo pueden contratar o vincular laboralmente a la población migrante. Es decir, es una herramienta que aporta a todo lo que venimos hablando aquí, que los empresarios tengan la información para poder hacer uso de las políticas y programas que crea el gobierno y que el migrante o la migrante también pueda buscar esa información y hacer uso para su integración efectiva. Bueno, muchas gracias, Elisa. Digamos, también siguiendo con USAID, ¿cuáles son esas otras acciones que ha desarrollado esta agencia estadounidense para apoyar la atención de la población migrante en el país? ¿Qué más planes han tenido o qué han desarrollado en el país? Es un gusto poder comentarles sobre
sobre el compromiso que tenemos nosotros con Colombia, con la migración venezolana y lo que hemos venido haciendo hasta la fecha. Nosotros desde antes de la pandemia ya llevamos 2 años trabajando y apoyando en el apoyo humanitario, principalmente en los ámbitos de transferencias monetarias, apoyo en salud y también en alimentación. Y ya hace 2 años nosotros venimos mirando esta situación que estamos hablando de que los migrantes tienen vocación de permanencia y buscando integrar entonces soluciones para la población dentro de nuestros programas de desarrollo, es decir, tener una mirada de mediano largo plazo. Y en eso, trabajando muy cerca con Lucas y con el gobierno de Colombia, el sector privado y sociedad civil, buscando apoyar no solo ya en llenar vacíos o dar respuesta inmediata, sino de fortalecer los sistemas en el ámbito de salud, educación, la integración socioeconómica, para que hayan soluciones comprensivas y de largo aliento para los migrantes y sus familias en el país, principalmente en las zonas urbanas donde se están quedando y donde hay oportunidades para la integración. Pues muchas gracias, Lisa, por este panorama. Y bueno, ya como empezar a cerrar este tema, muy interesante migración, quisiera retomar un poco el tema de inclusión financiera que nos hablaba Rubén. Rubén, ¿por qué es importante que los venezolanos tengan esa opción de inclusión financiera en este caso? E igual para Camilo, ¿cuál es la importancia de que ellos puedan bancarizarse? Rubén. Claro, Andrés, gracias. Pues yo lo dividiría en como dos razones importantes. Unas son razones personales y otras son razones macroeconómicas para todo el país. Entonces, las personales son simplemente poder ahorrar, o sea, tener un vehículo de ahorro para que tengan un guardadito para cualquier imprevisto, puede haber una enfermedad, que se pierda un empleo, etcétera. Además de eso, también pueden acceder a seguros. Entonces, si te roban tu bicicleta, que era lo que usabas todos los días para ir a trabajar, pues puedes asegurarte. O si mucha gente que vive en la informalidad puede también pedir un seguro de salud o un seguro de empleo, etc. Y luego ya en términos un poco más macro, es si hay... O sea, no, creo que 97% de los migrantes venezolanos trabajan en el sector informal. Tal vez podrían corregirme ese dato. Pero todas estas personas son personas cuyo dinero se queda en efectivo debajo de un colchón, es decir, sin trabajar. Cuando en otras partes hay empresarios buscando créditos, que como los créditos son limitados, si lo pueden acceder es con tasas muy altas. Entonces... a la economía en general le ayudaría muchísimo tener estos recursos que normalmente se quedan en efectivo por ahí volando. Bueno, interesante. Camilo, cuénteme de cara al 2021, ¿cuáles son las recomendaciones para el gobierno, para Lucas y para todo el gobierno, incluso para los empresarios de cara a este fenómeno de la migración? ¿Cuáles son esas recomendaciones para gobierno y empresas? Yo diría que uno de los grandes resultados del esfuerzo que hace Agdivoca y USAID en estos estudios, que lo que hacen es no solo generar conocimiento, sino entendimiento de la situación, es poder establecer magnitudes y establecer magnitudes de los impactos. O sea, decir que la población que llega de Venezuela pues tiene un problema de pobreza, eso es evidente, como también es evidente que en Colombia hay un problema de pobreza. O sea, son dos cosas que se juntan al mismo tiempo. El aislamiento, el tema del lockdown que tuvimos en Colombia, va a tener un impacto económico, social y cultural muy fuerte, que nos va a presentar una cantidad de retos en el 2021. Y aquí es donde la palabra integración, de la que habla Lucas, del gobierno de una manera muy clara, es fundamental. Colombia siempre ha sido un país dispuesto a recibir personas. De hecho, en esta conversación, a puro oído mío, escucho que hay 2 extranjeros en la conversación. Entonces, cuando uno se da cuenta que la migración no es solamente un tema
de los venezolanos, sino que Colombia históricamente ha abrazado a todo aquel que lo necesite, pese a sus limitaciones propias. Se nos viene un 2021 en que tenemos que de alguna manera flexibilizar una cantidad de condiciones en el plano laboral, en el plano de salud y en el plano de educación, y siguiendo muy en línea lo que dice Rubén, que su cifra sobre informalidad es muy cercana a la exacta, es un tema de generar confianza. Si yo logro que la confianza se cause, la gente va a aceptar estos sistemas financieros como la aplicación de la que él habla o otros sistemas de pagos de bajo valor que lo que hacen es meter a las personas en un sistema financiero no solo legal, sino transparente, que no les va a exigir pagar unas tasas de interés confiscatorias y de usura completamente locas como el gota a gota, y donde van a reducir su riesgo personal. De la misma manera, empiezan a construir un historial crediticio, un historial bancario, lo que en el sentido de lo que decía Lucas, que es muy importante, que tienen una situación de permanencia, de quedarse, quedar, ahí es cuando ya no podemos decir que son venezolanos. Son personas en el territorio colombiano, que aún no son ciudadanos porque hay un proceso de normalización sobre eso, estoy de acuerdo, pero ya están en el territorio y hay una constitución que lo cubre. Yo creo que el gran reto del 2021 es lograr que esa constitución se cumpla de la mejor manera para todas las poblaciones en Colombia. Para terminar, ¿cuál es el mensaje que usted le da a los empresarios que nos están viendo en este foro Forbes de negocios sobre este tema tan controversial en algunos casos? Incluso cómo empezar a romper esos estigmas contra esta población muchas veces que no son ciertos, no es cierto, no todos son, hay gente muy buena venezolana que ha venido acá a este país a buscar oportunidades. ¿Cómo empezar a romper esos estigmas y cuáles serían los mensajes para los empresarios de que miren a esta población como ayuda, gente preparada, quizás en muchos de los casos? ¿Cuál sería el mensaje? Andrés, no, varios mensajes, porque yo creo que uno solo nos quedaríamos cortos. El primero es, obviamente los buenos siempre hemos sido muchos más. Y yo creo que aquí, con estos escenarios de a veces de estigmatizaciones involuntarias, lo que hacemos es también nosotros como colombianos recordar los tiempos aquellos que no son tan lejanos, en los cuales todos los colombianos éramos narcotraficantes o todos estábamos estigmatizados. Yo creo que aquí hay un trabajo que hay que hacer muy importante con los actores políticos, para que tengamos muchas, muchas precauciones al momento de hablar y referirnos a esta población. Segundo, vehicular historias exitosas. Yo creo que ahí es donde vamos a encontrar también los elementos y los referentes que estamos, con que la sociedad está esperando como tal. Yo puedo hacer todas las campañas contra la xenofobia, pero pues si no mostramos las historias exitosas del venezolano exitoso, va a ser difícil. Con algo que también es muy importante, ese tema de inclusión financiera. Yo la inclusión financiera la veo casi como un primer paso de integración. Es sentir, hacer parte de algo de ese aparato productivo, y por eso yo creo que todos le están apostando. Yo creo que aquí hay una pedagogía también para ser muy grande, y esto también con los empresarios, con el sector bancario. Es decir, yo creo que no se habían dado cuenta que hay 2 millones con vocación de permanencia en nuestro país y que pueden ser también, obviamente, quienes contribuyan al sector financiero y pues a través de sus ingresos. Y como decía Rubén, yo soy un gran fanático, digamos, de estas aplicaciones que le hacen un poco la vida más fácil al migrante y sobre todo que le están haciendo la vida más fácil al empresario. Y quizás el mensaje para los empresarios es que no están solos, que aquí vamos a hacer un gran trabajo desde el gobierno nacional, con las autoridades locales, con la cooperación internacional, realmente para hacerles también a ellos la vida más fácil cuando se acercan a la migración. Que la migración, vuelvo e insisto con algo que para nosotros es importantísimo, es una historia de integración, en donde está el migrante, pero también está el colombiano retornado y está la comunidad de acogida. Si logramos tener esos flujos migratorios mixtos conectados con el aparato productivo, Colombia va a crecer. Y permíteme, termino con algo, porque digamos en el panorama que hizo Elisa y USAID, yo quiero hacerle un reconocimiento muy grande al gobierno de los Estados Unidos, al pueblo de los Estados Unidos y a USAID y al programa de USAID. Sin el apoyo de USAID no podríamos tener en este momento la estructura que tenemos, no solo desde la gerencia de fronteras,
sino todo el aparato que hay desde el punto de vista de atención humanitaria, pero también las proyecciones y las grandes apuestas que tenemos con ELISA, de que esto no se quede en la visión humanitaria del problema, que está presente, que hay que entenderla y que hay que buscarle solución, pero que tengamos esa visión de mediano y largo plazo, que es lo que estamos haciendo en este escenario con Antivoca, con Forbes, con obviamente con Radar y Camilo y con todas estas grandes apuestas que tenemos que tener para que la integración de los migrantes se haga desde una perspectiva productiva. Nosotros en la gerencia, y termino con esto, decimos que Colombia acoge y estamos felices de acoger. El presidente de la República ha sido muy enfático en esto y esto se ha convertido en una política de Estado. Brazos abiertos a nuestros hermanos y hermanas venezolanas. Colombia busca integrarlos y estamos trabajando en todos estos escenarios con nuestros socios, con nuestros partners. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que Colombia con la migración va a crecer. Esa es una oportunidad para el país, para lo que se viene, y en escenarios de reactivación económica yo creo que es una fortaleza que no tiene ningún otro país de la región. Señor Gómez, tremendo reto que tiene usted, igual Elisa, Rubén, Camilo, muchas gracias por estar en este foro Forbes de Negocios 2020, y bueno, seguiremos el paso a este, le vamos a seguir el paso a este tema tan relevante para la reactivación de Colombia. Muchas gracias por estar acá.